En el capítulo anterior te presenté estas grandiosas montañas, pertenecientes a nuestros Andes venezolanos, específicamente Boconó, Estado Trujillo, un lugar muy especial para mí y que se encuentra en Venezuela. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Y si te gusta mi contenido, te invito a que por favor me apoyes con tu like para seguir documentando cada lugar a donde voy. Hola viajeros, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Sol Márquez y este es mi canal. Hola viajeros, muy buenos días. Nos levantamos muy tempranito hoy. Vamos saliendo desde acá, desde el centro del país, específicamente desde el estado Aragua. Vamos al estado Falcón, aproximadamente un par de horas desde acá. Todo depende de la afluencia de autos que haya en la vía. Vamos específicamente a una zona muy conocida por todos. Para el que no la conoce, es Tucacas. Es donde queda el Parque Nacional Morrocoy, donde hay muchísimas playas maravillosas. Bueno, lo primero que nos encontramos fue el cobro del peaje La Cabrera, también llamado Cobretac, donde todos los vehículos tienen que pagar para transitar por estas autopistas. Ahí en pantalla les dejo los costos, solo aceptan bolívares en efectivo, sea en tarjeta de débito, tiene que ser nacional la tarjeta, para que lo tengan en cuenta a la hora de viajar en auto por Venezuela. Lo destaco porque hace 4 años, cuando yo me fui del país que emigré, este tipo de tag o de cobro de peajes no se llevaba a cabo, así que tómelo en cuenta si desea viajar en vehículos por las carreteras de Venezuela. Y por supuesto, nuestra primera parada fue a desayunar. Nos paramos en El Palito, esas empanadas que han estado cantidad de años en este lugar. En mi caso me comí una rica empanada de camarón con una malta, delicioso. Les paso el dato y les cuento que solamente aceptan divisas en efectivo y tarjeta de débito nacional, para que lo tengan en cuenta a la hora de viajar y querer desayunar en este lugar. Ya entrando al estado Falcón, nos volvemos a encontrar con otro Cobretac o peaje. En pantalla les voy a dejar nuevamente los costos, la misma información que les di anteriormente. Traten de traer bolívares para hacer el pago o una tarjeta de débito nacional de cualquier banco de Venezuela. Y por fin tenemos a la vista nuestras hermosas playas y las costas venezolanas. Tengo sentimientos encontrados, es nostalgia y a la vez felicidad de volver a tener la oportunidad de pasar por esta recta, ver estas palmeras y visualizar el paisaje y saber que tenemos la playa de un costado. Es lo que denominamos nosotros los venezolanos el camino a la felicidad. Quiero comentarles que visualizo muchísimas personas, muchísimo turismo en la zona, muchísimas personas que están vacacionando acá. Me habían dicho que estaba un poco más solo, pero he visualizado bastante cantidad de vehículos viajando hacia este lado. También he visto muchísima cola por el gasoil a nivel nacional para la época en la que estoy, que es enero 2024. También veo muchos establecimientos nuevos, entre ellos veo este casino llamado Baywatch. Desconozco cuándo se fundó, ya que en Venezuela están prohibidos los casinos desde hace muchísimos años. Por eso me llama mucho la atención este lugar. Desconozco, como dije, cuándo se fundó, pero sí lo veo como operativo.
Y sin perder el tiempo nos vinimos de una vez a la playa, específicamente a Punta Brava. Es un cayo ubicado en el Parque Nacional Morrocoy, es el más cercano a la población de Tucacas y a su vez el más meridional de todo el parque. Es el único cayo al cual se puede acceder en automóvil, dada su cercanía a la tierra firme, para lo cual se accede a través de este puente de hormigón. Es la isla con mayor extensión territorial de Morrocoy, así como la más concurrida los fines de semana. Posee servicios de estacionamiento, restaurantes, vendedores ambulantes y alquiler de toldos y sillas. Vamos a ver qué tal. Oficialmente les puedo decir que hemos llegado al Parque Nacional Morrocoy. Tengo que confesar que aunque yo soy venezolana, jamás había visitado como tal esta parte de Morrocoy. Siempre me va a los cayos, siempre agarramos una lancha, pero esta parte está demasiado rica, está muy divina y por supuesto veremos cómo está el agua. Y quiero compartir con ustedes que después de 4 años, casi me caigo, por fin estoy tocando el Mar Caribe venezolano del Lago. Qué espectacular que está esto acá. Cómo extrañaba sentir lo tibia de nuestras aguas del Mar Caribe. Es una de las cosas que más anhelamos los venezolanos cuando migramos a otro país. Aquí ando recorriendo esta maravilla caribeña. ¿Cómo extrañamos nuestro país? Estas aguas calentitas. Miren esto. Es un paraíso. No lo conocía, se lo confieso. Tantos años en Venezuela que viví en el y apenas me quedé del Parque Nacional Morrocoy. Y por supuesto, no pude dejar pasar al señor de las ostras. Me comí 2 docenas de ostras de lo más deliciosas. Me costaron $3 cada una, súper accesibles y súper recomendadas. Y por supuesto, no pueden faltar los tambores a la orilla de la playa acá en Venezuela. Este grupo de chicos pasó por acá tocando y no pude dejar de documentarlos. Cobran $2.20 en efectivo para que lo tomen en cuenta. Los toldos, por ser una zafra, por ser temporada alta, ya que vienen los primeros días de enero, vale aproximadamente $30. Me dicen los lugareños que vale $20 aproximadamente. Traigan bastante efectivo, traigan dólares en efectivo. Hay muchas personas que te aceptan tarjetas internacionales. No he tenido problemas por estos lares en el centro del país de que me acepten la tarjeta internacional. Pero uno de mis lugares favoritos, Venezuela y el Mar Caribe, para que lo visiten. Y así culminó nuestro primer día de playa en el Parque Nacional Morrocoy. Nos fuimos a la posada, a comer, a descansar, a compartir, porque el siguiente día nos espera otro día de playa.
Hola viajeros, muy buenos días. Nos levantamos tempranito y ya vamos rumbo a Chichiriviche. Ya estamos en el embarcadero de Playa Norte, que en Chichiriviche. Les voy a dejar en pantalla los costos por persona para tomar el peñero a los distintos cayos del Parque Nacional Morrocoy. La gran cantidad de personas que veo en este embarcadero es increíble, no me lo imaginaba, pues me habían dicho que las personas acá en Venezuela ya no estaban haciendo turismo, pero creo que es por la temporada que estamos en los primeros días de enero. Y ya montados en nuestra lancha decidimos hacer un recorrido que se los recomiendo para ir a conocer otras cositas que también se encuentran en el Parque Nacional Morrocoy, aparte de sus playas. Se los recomiendo, no es nada costoso, nos costó aproximadamente $10 de más para conocer lo siguiente. Algo que nos llamó muchísimo la atención fue hallar a esta persona acá en este lugar turístico llamado El Barco Hundido La Gaviota. Nuestro guía nos informó que esta persona estaba aquí trabajando, estaba hallando lo que era ostras en los manglares que se habían formado a lo largo del tiempo en este barco que se hundió. Algo que también nos llamó muchísimo la atención fue encontrar o visualizar una imagen a lo lejos, como de una virgen incrustada en esta roca en el Cerro Chichiriviche, es llamada por los lugareños la Santica o Nuestra Señora de la Roca. Luego nos vinimos a la Cueva de la Santica, también llamado Santuario Marítimo Nuestra Señora de la Roca. Como pueden observar, vemos cantidad de vírgenes que están colocadas por las personas que han sido creyentes, personas que quizá han pedido algún favor, algún milagro, y de una u otra manera se le ha concedido. Ellos han venido a este lugar a colocar la imagen de alguna virgen como sinónimo de su agradecimiento, por así decirlo, de concederle el milagro que tanto pidieron. Estas imágenes están por toda la cueva, obsérvenlo bien. Thank you.
Y nuestra siguiente parada fue acá en la Cueva de los Indios, ubicada acá en el cerro de Chichiriviche. Bueno, acá un poco de la historia de los petroglifos, de la cueva de los indios y de todas las imágenes que se pueden visualizar a lo largo y ancho de estas cuevas. También vamos a encontrar un poco de lo que fueron la historia de la formación geológica del cerro como tal, del cerro Chichiriviche, y un poco también de lo que es la fauna silvestre y su flora, de todo lo que podemos encontrar dentro de este parque nacional. Además de las normas que, por favor, si deseas visitar este lugar, debemos de cumplir en caso de que quieras visitar para conservar este hábitat natural. Bueno, como podemos observar, la cueva está obstaculizada por una enorme roca. Vamos a ver si la podemos pasar. Bueno, les puedo comentar que el lugar es bastante cálido, la cueva como tal es bastante cálida, caliente, no hay ninguna corriente de aire, solamente por el lugar por donde pasamos, que está obstaculizado actualmente por una piedra, la cual tuvimos que pasar para poder acceder a esta cueva. Pero es bastante restringido el paso del aire. Pese a que no está haciendo sol, está haciendo bastante calor. Obviamente es por la altura del cerro que cubre como tal la cueva. Presumimos que aquí era el lugar donde los indios hacían vida, hacían sus rituales, etcétera. Y como lo pueden visualizar, a este lugar solamente se llega a través de estas lanchas. Los lugareños que conocen el lugar, tú le pides que te traigan, que te den este paseo para que conozcas y ellos te cobrarán algo adicional por hacerte este recorrido que estamos haciendo. Luego nuestro guía nos llevó a conocer lo que fue el Túnel del Amor, también llamado Ruta del Amor, que es un paseo por estos hermosos manglares del Parque Nacional Morrocoy, específicamente en Chichiriviche. Bueno, viajeros, ahora sí vamos rumbo a la playa. Finalizamos nuestro paseo o nuestro recorrido por estas otras partes del Parque Nacional Morrocoy, desconocida en lo personal para mí. Nunca había hecho este viaje, este paseo, se los recomiendo. Recuerden que pueden tomar las lanchas o los peñeros desde Tucacas o desde Chichiriviche.
Te voy a invitar a que si te gusta mi contenido, me apoyes con tu like y me sigas en mi canal, para yo así seguir compartiéndote y documentándote cada lugar a donde voy. Hola viajeros, esta vez estamos en Venezuela, en mi país natal. Estamos en el Parque Nacional Morrocoy, estamos en uno de sus cayos, que es Cayo Muerto. Quisimos ir a otros, pero lamentablemente, como pueden observar, hay muchísima brisa, el clima, llovió, en fin, el Caribe es así, de repente sale el sol, de repente llueve. Pero esto está muy rico, muy cerca de la orilla, tienen los colores espectaculares. Y yo ya me eché mi chapuzón. Bastante movida, la economía está bastante movida, me han dicho. Viene la época de empezando enero, por ende hay muchísimo turismo, la mayoría venezolanos, pero sé muchos que vivimos afuera, vinimos a nuestro país a visitar, pero está bastante, bastante movida. Decir que yo extrañaba muchísimo mis aguas del Caribe, lo calentitas, lo ricas que son, tienen estos colores maravillosos. Demasiado divina, demasiado rico bañarse en estas aguas. Si usted no conoce el Mar Caribe, les recomiendo que venga. Es demasiado delicioso que estés aquí, en Venezuela. Y de este modo finalizo con este viaje, visitando y recorriendo un poco del Parque Nacional Morrocoy. En la descripción te voy a dejar todos los datos si quieres saber dónde me hospedé, cuánto pagué en la posada, para que lo tengas allí cuando quieras venir a visitar el estado Falcón. Definitivamente cada país tiene lo suyo, y en mi caso, que vivo fuera del país, una de las cosas que más extraño, aparte de la gente, son sus ricas playas. Este clima cálido que está en todo momento del año, que no tienes que esperar a que sea verano específicamente para ir a la playa, es magnífico. Así que te invito a que si no conoces las playas de Venezuela, vengas y las visites. Son muy extensas, tienes distintos estados que puedes visitar. Y en este caso, si quieres conocer este parque, se llama Parque Nacional Morrocoy y está ubicado en el estado Falcón, acá en Venezuela.